Grupo Cero Televisión. Casi una autobiografía de casi un premio Nobel. Entrevista a Juan Jacobo Bajarlía por Miguel Óscar Menasa y Tomás Colombo. En la sala de exposiciones del Teatro Central General San Martín de Buenos Aires, el 13 de agosto de 2003. Miguel Óscar Menasa, ¿estás escribiendo algo? Bajarlía, he escrito una barbaridad. Menasa, ¿pornografía? ¿Pornográfica? Ah, has escrito una barbaridad de mucho. Bajarlía, el libro se titula El libro de los plagios, donde te vas a encontrar las perlas más grandes. Por ejemplo, 30 páginas de Valle Inclán copiada literalmente de las memorias de Casanova, pero literalmente. Menasa, ¿encontraste eso? Bajarlía, sí. Después te vas a encontrar con unos versos de José Hernández en Martín Fierro que se los robó a Solón. Allí donde dice, la ley es tela de araña. En mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico. Nunca la tema el que mande, puesta la rompa, la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Esto lo plagió directamente de Solón. Menasa, ¿y para qué sirve eso? Bajarlía, sirve para divertirse. Pero el plagio de... Buen maestro, Bajarlía. Pero el plagio de Valle Inclán, copiadas 30 páginas literal, el marqués de Brandomín se fue a la mierda. Todo literal. Es una cosa espantosa. El Facundo de Sarmiento, la muerte de Facundo que logra el asalto a la Gramela, lo ha tomado de un poema que circulaba por aquella época y Sarmiento lo crucificó. No hizo absolutamente nada, puso un verso detrás del otro. Menasa, le habrá gustado. ¿Y por qué no revisan mis libros? Bajarlía, el que mató a todos los escritores de Latinoamérica fue Guillermo de Torres. Menasa, ¿por qué dice que mató a todos los escritores? Bajarlía, porque siempre tiraba contra ellos y adherido las polleras de la hermana de Borges, a quien conoció en casa de Huidobro. Menasa, a Huidobro lo reventaron 20 años. 25 años sin publicar obra de él. ¿Pero quién fue? ¿Fue Guillermo de Torres o fue Neruda quien hizo desaparecer a Huidobro? Bajarlía, Guillermo de Torres. Borges, para compensarlo porque se casaba con su hermana, con Nora, lo metió, de entrada, de jefe de suplemento de La Nación. Era un bruto de marca mayor. Y en vez de quedar bien con los escritores de Latinoamérica, de Buenos Aires, Menasa, ¿quién había en ese momento cuando él pone a Guillermo de Torres? Bajarlía, antes de él creo que estaba Museta. Lo peor de este es que se despachaba siempre contra los escritores de Latinoamérica. Había dos o tres escritores españoles que los exaltaba, pero pellizcándolos un poco, por ejemplo, de Ramón Gómez de la Serna. A pesar de que se lo elogiaba, decía que en el café a veces se dedicaba más a realizar sus necesidades naturales que a desarrollar su genio y su escritura. Un tipo nefasto. A esa gente hay que tenerla en el entrecejo, porque un tipo que le hace daño a la literatura en general no puedes tratarlo bien. Tenía sus buenas lecturas. Era inteligente, pero a mí no me interesa que era inteligente y tenía sus buenas lecturas. Menasa, hay asesinos muy inteligentes. Bajarlía, sí. La cosa es que de aquella época lo único que me quedó es el tecleo y la cabeza. Menasa, a ver, danos la noticia. ¿Cuántos años tienes? La verdad, no mientas. Bajarlía, 86. Enriqueta Mayo, se bajó 4 años. Bajarlía. 90 tenía entonces. Bajarlía, soy del 5 de octubre de 1914. Menasa, me dijeron que estaban haciendo una película contigo. Bajarlía, ya hicieron una.
Ahora están haciendo otra y la semana que viene vienen a consultarme sobre Alejandra Pizarnik. ¿Por qué no leen el libro? Menaza, claro, ¿por qué no leen el libro? Imposible. Yo cada vez que intento que alguien lea mi libro después, le mando un resumen y el tipo se entera. Bajar lía. Acá lo único que falta es la traducción de algún soneto de Aretino. Menaza, qué bueno es. Ese sí que es pornográfico. ¿Es poesía erótica o pornográfica la de Aretino? Bajar lía, pornográfica, pero es la primera vez. Se sabe que en el Renacimiento todos eran aficionados a la sodomía, las clases altas. En cambio, el pueblo no. Inclusive los Medici, que tenían grandes cortesanas, las tenían precisamente porque realizaban la sodomía. Además, esas mismas cortesanas le daban impulso a la cultura en el Renacimiento. Menaza, eran como las geishas, eran cultas. Bajar lía, en fin. Hay cada época que uno se conoce. Menaza, verás cuando escriban de nosotros las cosas que van a decir. Bajar lía. El editor de los sonetos de Aretino me da el libro y me dice, ¿me traduces esto? Me costó 4 meses. Hice 5 traducciones para llegar al castellano, al porteño, para que se entendieran en porteño los sonetos, porque Aretino escribía en italiano vulgar del Renacimiento, pero en algunos casos parece que escribe en latín. En la Feria del Libro fue uno de los libros que se buscaban. ¿Era tan cochino el libro? Llegué a la conclusión que para vender un libro hay que dedicarse a la pornografía. Porque si escribes un libro con mucha decencia, con mucha delicadeza, la gente no lo entiende y no lo compra. Después tampoco te vas a salvar de los censores. Nunca hacen nada. Dicen, este escritor es un puerco o algo parecido. Además son maledicientes, sobre todo en la Argentina, que son gente tan corrupta. Menaza, ¿de verdad es eso? Bajarle así, sí. Argentina no solo se ha vuelto corrupta, sino que en materia de cultura nadie sabe nada. A un chico de primaria le preguntaron cuál era la capital federal de la República Argentina. Y el chico no pudo contestar, no pudo decir que era Buenos Aires. Y otra cosa, yo me di cuenta que si lo de la provincia a veces te mandan una carta como capital federal, otra te la mandan como Buenos Aires, es decir, que no conocen su país. Bueno, acá la corrupción es tan grande. Menaza. Bajarlía era criminalista, ¿eh? Abogado criminalista, ¿eh? Menaza, ¿estás diciendo que la corrupción no solo ataca los bolsillos, sino que también llega al cerebro? Bajarlía. Recuerdo unas palabras de Sarmiento. No le gustaba España, pero él decía, hay un orden que no lo hay entre nosotros. Porque cuando llegaba el momento, Sarmiento le tiraba a España, pero reconocía que había un orden en su gobierno y en la gente que no lo había entre nosotros. Cosas del pasado que se vienen repitiendo. En definitiva, acá no son nadie en ningún momento. Sos un cero a la izquierda permanentemente. Menaza, ¿lo dice del grupo cero? Majarlía. Puedes tener el libro más importante del mundo y les entra por acá y les sale por el otro oído. Menaza. Bajarlía, tú sabes que cuando yo trabajaba en el diario Clarín, dediqué 3 notas a este problema del corruptómetro. 3 notas. Y no encontré ningún amigo que me dijera, qué interesantes son esas notas. Menaza, ¿quiénes eran tus amigos de esa época? Bajarlía, mis amigos de esa época, Tomás Eloy Martínez, Ricardo Friedman, Irene Peña, que anduvo medio buscada por una novela que había escrito, Cartas quemadas, donde a uno de los protagonistas lo trataba de homosexual. ¿Vos sabés que le iniciaron una querella criminal por calumnias e injurias? Y en el libro La historia de los crímenes famosos, yo le echo la culpa del fusionamiento de Camila O'Gorman a Belev Sarsfield, porque Rosas lo llama Belle Sarsfield y le dice, ¿qué pudo hacer? Belle Sarsfield. Belle Sarsfield. Sí. Y le dice, ¿qué puedo hacer? Entonces Belle Sarsfield, ni corto ni perezoso, le muestra una ley de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio del año 1300, que dice, mujer que con clérigo, pena de muerte. Entonces, por esa regla de las 7 partidas, el tipo ordenó la persecución del cura. Entonces, ¿qué pasó? Informó mal a Rosas y Rosas ordenó un asesinato. Me dijo que me iba a querellar criminalmente porque yo estaba acusando a su bisabuelo
Y yo, que no soy, que soy un tipo muy educado, le dije, ¿por qué no te vas a la puta que te parió? En ese momento la cámara dicta una jurisprudencia que decía, no se puede molestar a ningún investigador, a ningún escritor cuando analiza el pasado. Porque en aquella época tú decías que San Martín se dedicaba al opio y cualquier tipo de la calle te querellaba criminalmente y te condenaba. En la sala 2, preguntad por esa jurisprudencia y te van a decir dónde está. Porque Irene Peña tuvo un problema con esa novela, con Carta Quemada, porque ahí contaba un caso real. Menasa, el caso del cura. Tú habías descubierto que era el cura, que fue en la piscina, una piscina que había cerca de la iglesia. Bajarlía. La chica, Jiménez se llamaba, y el cura de esa institución, que es famosísima, fue la que tuvo intervención en el asunto este, porque resulta que la chica iba por la tarde a practicar natación, entonces no había nadie en el colegio, y un día sale de la pileta, entra en la habitación para ir al lugar donde tenía su ropa, y ¿qué ve? Ve a su profesora, que era una monja que estaba realizando el acto sexual con el sacerdote, y que luego dijeron que era un seminarista. La chica se puso a gritar y a gritar, el otro extrae el miembro y una de las gotas le va a parar a la malla de la chica. El juez debió haber analizado la mancha esa, la debió haber sometido al ADN para ver quién de los integrantes de esa escuela religiosa tenía el ADN. Menasa, con la mancha que hicieron. Bajarlía, no hicieron nada, porque el juez, como era de la iglesia, el juez que intervino tardó 3 meses en fallar el asunto. Y cuando ordena mandar la mancha a Norteamérica para que la analice, la mancha estaba tan reseca que en vez del ADN había que darle un mazazo al juez y bueno, todas las cosas que se hacen así. Menasa. El libro que yo no tengo tuyo es la historia de los crímenes famosos. Tú me hablaste de él. Bajarlía, yo creí que lo tenías. Ese libro lo van a volver a publicar. De vez en cuando lo hacen los editores. Prometen mucho y tardan bastante. Menasa, los libros no son dinero. Bajarlía, con los libros no recibo perfectamente nada. Alguna vez escribo una gaceta y me mandan unos pesos, pero es algo así como una miseria que te mandan que no te saca del atolladero. De cualquier manera, lo que agradezco a Dios es que he conservado la cabeza. No me han dañado la cabeza, porque el exceso de antibiótico me dejó medio sordo y me sacó fuerza muscular. Entonces camino como los cangrejos. Menasa, que a tu cabeza no hay quien la dañe. Bajarlía, hay tantas cosas raras en este país. Y a Miguel Óscar Menasa es al primer pintor que le dan los 5 pisos del San Martín. Hay que tener obra. Tomás Colombo, ¿cómo le tratan a Menasa acá, en el ambiente de acá? Bajarlía, bien, lo tratan muy bien. Tomás Colombo, ¿desde cuándo lo conoce? ¿En qué circunstancias lo conoció? Bajarlía, a Miguel Óscar Menasa. Él se fue de Buenos Aires en el 76 y yo lo conocí. Es decir, me puse en contacto con él 3 años después. Intervine en más de un acto cultural con él. Tomás Colombo, ¿por casualidad? ¿Por amigos comunes? Bajarlía, yo ya conocía algo la obra, no totalmente. Su nombre me había sido familiar. Entonces un día en el que él estaba por llegar a Buenos Aires, le mandé una carta para que nos encontráramos. Y así comenzó la relación. Después estuvo en mi casa, lo invité con otros escritores, algunos ya han fallecido. Colombo, ¿quiénes eran los escritores que se reunían más o menos por aquella época? Bajarlía. Estaba Tomás Eloy Martínez, a veces aparecía Jorge Edward, Andrés Rivera, Madariaga, Enrique Andersen Invert. Colombo, crítico literario, ¿no? Bajarlía, sí. Andersen Invert es un genio en novelas de terror, cuentos de terror. Pero todos eran cuentos que le contaba Bagarría y que Anderson me escribía. Yo estuve una vez con los dos juntos. Bajarría, sí, yo traté de presentarle a mis amigos y era lógico porque él venía a un país que aunque era el suyo no lo conocían. Colombo, ¿cuáles eran las primeras obras que conoció de él? Bajarlía, yo había leído algunos poemas de él. Y a partir de eso y de la vida agitada que había hecho, dije, este hombre cuando venga a Buenos Aires
tendré que conocerlo. Ese fue el impulso para que yo lo conociera a él y te garantizo que fue un gran amigo, muy generoso. Además de un hombre de talento, es un hombre generoso que si te puede prestar una ayuda, te la presta. No se escatima absolutamente nada. Lo interesante es que si tiene que admirar algo porque está bien hecho, lo admira. Cosa que no sucede por lo general con los escritores argentinos. Que vos le podés mostrar el mejor cuadro, el mejor libro y no te llevan el apunte. Acá hay una indiferencia total. Colombo, o envidia. Bajarlía, en el fondo está la envidia. Y además el fracaso, que es el légamo de la envidia, hace que el escritor sea indiferente. Porque los grandes escritores no son indiferentes. Si te tienen que admirar y decir me gusta, lo van a decir. Pero estos otros, que trabajan con la envidia, están manejándose dentro del fracaso. Entonces, para esa gente, lo demás no existe. Y de cada 100 escritores, solo vas a encontrar 2 o 3 que realmente vean un cuadro o lean un libro y digan, ¡qué interesante es esto! Los demás, aunque lo reconozcan en su fuero interno, tratan de negarlo. Y si llega el momento te dicen, ¡qué barbaridad! ¡Mira lo que ha hecho! Menasa, bastante buena la muestra. Bajarlía, muy buena. Yo tengo un cuadro de él que fue tapa de un libro mío, Poema de la creación, muy lindo. También pintura abstracta. Hay que manejarse dentro de estos parámetros de corrupción que hay en Argentina. Menasa, pero después de 2 o 3 siglos te reconocen. Bajarlía, no. ¿Sabes cuándo te reconocen? No después de 2 o 3 siglos. Esperan que estire la pata. Cuando Miguel Óscar Menasa estire la pata, después de 5 o 6 años, dejan pasar un tiempo de purgatorio y después dicen, ¡ah, Miguel Óscar Menasa! Pero, ojo, no te reconocen los envidiosos, sino aquellos que realmente en algún momento te vieron como un talento, que son 2 o 3 que a su vez transmitieron la noticia a otra gente. Este es un buen negativo, a tal punto que en algún momento Enriqueta, mi mujer, me dice, ¿para qué escribís? Y yo le digo, escribo porque tengo que escribir. Menasa, si no escribo me muero, dile. Bajarlía, si no escribo me muero. Que a la gente no le interese, eso no lo puedes evitar. Colombo, parece como una cosa negativa. ¿Es una tradición o algo de estos últimos tiempos? Algo que fue sucediendo por decadencia. Bajarlía, esto ha sido permanente en la Argentina. Menasa, en Chile también, y en Francia también. En Chile, Neruda, por envidia, no dejó que entrara Huidobro. Tú hiciste una entrevista con Neruda y Neruda te dijo, te doy la entrevista si no me preguntas nada de Huidobro. Bajarlía, eso es verdad. Menasa, 20 años, 30 años, si no lo descubrimos, hacían desaparecer a Huidobro. Bajarlía, yo era corresponsal del diario Los Andes de Mendoza. Y entonces, en una serie de actos que realizaron en Montevideo, fui para tomar nota de esos actos y le hice una entrevista a Neruda, como lo recuerda Miguel Óscar. Y lo primero que me dijo fue, nos vemos mañana y yo te concedo la entrevista, pero no me menciones al señor Vicente Huidobro, que era el poeta que tenía toda la cobertura en Chile en aquel momento. Menasa, ¿qué año era? Bajarlía, 1958. No, era tremendo. Después, me dijo, no me preguntes acerca del dinero que le pedí a Fidel Castro para escribirle un soneto sobre él y promocionar a Cuba. Cuando triunfó la revolución en Cuba, Fidel Castro le pide a Neruda un soneto para promocionar el país y la gesta. Y Neruda dijo, bueno, sí. No sé cuántos miles de dólares le pidió Neruda a Fidel Castro, lo mandó a los caños, porque en aquel entonces, recién instalada la República y derrotada la dictadura, ¿de dónde iban a sacar un peso para darle al señor Neruda? Menasa. En ese momento hacen volver al poeta Retamar, que estaba en Europa, lo hacen volver a Cuba para tener un poeta. Bajarlía. Yo a Neruda lo conocí en la Isla Negra. La persona que me llevó a conocerlo me dijo, no le vayas a hablar de Vicente Huidobro. Y él previamente le dijo a Neruda, mira que este muchacho que te voy a presentar es huidobriano. Cuando yo llego y me lo presentan, él estaba sentado en una poltrona mirando al techo como si Buda
estuviera pensando en el ombligo y alrededor de Neruda a través de todas las paredes de la Isla Negra. La pareja de muchachos le metían al vino y a la fornicación. Hacían cualquier cosa. Gracias.